Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Maite Alberdi. Le voy a contar, ella es licenciada en estética, licenciada en comunicación social y directora audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Dirigió, por ejemplo, el microdocumental Carrete Down y el documental Los Trapecistas, al que se le suma El Salvavidas, Yo No Soy de Aquí, La Once y Los Niños. Bueno, en realidad tuvimos oportunidad de hablar un poquito antes de saludarla al aire, y es trabajólica ella. Y además me dijo algo muy lindo, ella trabaja en lo que le gusta. Maite, buenas noches, bienvenida a Tus Años Cuentan en Cooperativa. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Oye, ¿cómo comenzaste a dirigir estas historias tan particulares? Mira, yo soy una convencida de que la realidad supera la ficción, y siempre me interesó contar historias reales, pequeñas historias que uno se iba encontrando y que en realidad a veces a uno le cuentan algo y dice como, ¿cómo eso puede ser verdad? Y sentía que todo lo que yo pudiese inventar en un guión en mi escritorio no era tan bueno como lo que podía encontrar en la calle. Entonces, la gracia es que tú le encontraste motivo a eso, te dio un motivo para hacer algo. Sí, creo que encontré un lugar. Porque muchos tienen que haberlo visto. O sea, es como digo yo, la gracia del fotógrafo. Uno ve algo y saca una fotografía. El fotógrafo tiene otra visión. Sí, es cierto. En el caso tuyo es exactamente lo mismo. Ahora, a ver, vamos de a poquito. Cuéntanos un poco del salvavidas. ¿Qué te llamó la atención de este oficio? El salvavidas me llamó mucho la atención cuando empecé buscando salvavidas, que era un oficio de alguien que tenía que poner reglas en el verano, y en un momento en que la gente no quería que le pusieran reglas y no quería que le pusieran normas. Entonces está este tipo que era un policía en la playa, en un momento en que la gente se quería olvidar del jefe y no quería tener a nadie que los mande. Entonces uno veía en el verano un choque entre los veraneantes y este policía, y eso volvió una historia atractiva, como este tipo que está imponiendo reglas, la gente que quiere hacer el asado aunque no se pueda, bañarse igual aunque la bandera sea roja. Entonces como de ese choque cultural surgió la película. Todo el mundo o juega o mira hacia el mar, qué sé yo, disfruta de la arena, y tú mirando al salvavidas. Claro, ¿cómo, al que trabaja. ¿Cuáles eran sus reacciones? ¿Ah? Sí, totalmente. Es que el salvavidas, claro, era el único que está en ese momento haciendo otra cosa, y el único momento del año en que él trabaja, al revés del resto de la gente que está descansando. Entonces es increíble lo que se produce en ese contraste. Y tuviste oportunidad, me imagino, de conversar con algunos de ellos. O sea, yo hice, sí, entrevisté, como siempre entrevisto a mucha gente antes de dar con el protagonista, y para el salvavidas entrevisté como 200 salvavidas antes de elegir a Mauricio, que fue el protagonista de la película. ¿Más o menos calzaba con lo que tú querías? Calzaba, y era mejor que lo que uno se podría haber imaginado, porque Mauricio era un rasta hippie de 20 años que uno habría pensado súper relajado, súper hippie, pero era un paco, así lleno de reglas, lleno de normas, lo menos relajado del mundo. Entonces había un contraste entre su apariencia de rastafari y este policía que era como un señor lleno de manías y lleno de normas, que no calzaba con la imagen, y eso lo hacía también sumamente atractivo. Ahora, ya, ese es el salvavidas, pero La Once, según me contaron, nació por tu abuela. ¿Ella tiene mucho que ver con esta historia? Sí, La Once es una película completamente distinta al salvavidas. Bueno, yo suelo trabajar como microhistorias, que son como historias de pequeños espacios íntimos, y La Once es la historia de mi abuela y sus amigas que se juntaban a tomar el té una vez al mes desde que salieron del colegio. Entonces la película es un seguimiento de los últimos 5 años de sus vidas, entre los 75 y los 80 años, y la película la sigue una vez al mes por 5 años solo en estas juntadas a tomar el té. Entonces la película se centra en las conversaciones que tienen ellas recordando el pasado y hablando sobre su situación actual. Y sí, la vida pasa en la mesa del té. La que estaba viuda, la que se separó, la que nunca se casó, la que enviudó. Sí, la que nunca se casó, que era un tema terrible en ese grupo. Claro, la que enviudó, la que está aguantando al marido y ya no lo soporta, la que sigue enamorada, como que se habla mucho de y en ese grupo. A ver, ¿tenían la suficiente confianza como para desahogarse y discutir un totalmente, poco algunos temas? Totalmente, ya una edad en que yo también encuentro que ya les da lo mismo decirse todo de frente, tienen toda la confianza del mundo, se pueden pelear y no les importa porque se van a volver a sentar al mes siguiente, pase lo que pase. Ah, las peleas no son a finish, no son de ya nunca más, no. O sea, sí, se dicen nunca más, pero igual se vuelven a sentar al mes siguiente porque ya llevan 60 años haciéndolo, entonces no van a dejar de sentarse pese a que... ¿Y tú cómo te metiste ahí?
¿Cómo lograste introducirte? Bueno, era mi abuela y su amiga, entonces fue fácil convencerlas de que me dejaran entrar. Y yo siempre me dicen, bueno, ¿y cómo ellas se acostumbraron a la cámara? Porque la cámara parece que está invisible en la película y ellas conversan como si la cámara no existiera. Y yo creo que podría haber habido un terremoto y ellas habrían podido seguir conversando. No son actrices, pero como que están... Es su evento del mes, entonces no van a parar de conversar aunque uno les ponga 20 cámaras. ¿Te acuerdas cuánto tiempo te tomó la realización de este documental? Sí, grabamos 5 años la 11. En general grabamos harto tiempo. ¿5 años? Sí. Mucho. Con mucho material para reducirlo a una hora. A una hora. Sí, mucho material, muchos años, pero yo también creo que eso es importante, que es como... En esa película ellas habían pasado mucho tiempo sentándose a tomar el té desde que habían salido del colegio y yo sentía que la película tenía que transmitir la temporalidad y ser fiel a la cantidad de tiempo, que se sintiera el paso del tiempo y que ellas eran amigas no porque se parecieran, sino porque habían estado ahí sentadas toda la vida. Entonces tenía que compartir con ellas. Bueno, yo le cuento, esta no es televisión, esta es radio, y le cuento a nuestros auditores que tú eres una mujer joven. Entonces los jóvenes de repente miran la tercera o cuarta edad, no sé, como bien lejana, ¿eh? Y más de alguno de ellos como que no quiere acercarse mucho a eso. O sea, y en el caso tuyo no, te hiciste un desafío. ¿Por qué tú ves en los adultos mayores estas historias? Sí, por varias cosas. O sea, creo que he hecho hartos trabajos de la tercera y cuarta edad y... Es algo que me interesa desde mi edad, o siempre me ha interesado quizás porque creo que están viviendo una etapa crucial y que hay muchas formas distintas de vivirla y muchas formas distintas de representarlas. En el caso de la 11, por ejemplo, eran mujeres que definitivamente estaban viviendo los últimos años, que uno ve al grupo en la película perder amigas y uno ve que desaparecen personajes en la historia, pero están bien y están felices y están disfrutando hasta el último día y creo que es como un modelo de vejez al que tenemos que aspirar desde la juventud y que se tiene que admirar y que no siempre está representado así, que en general se representa desde la soledad, desde la tristeza, desde la depresión y creo que hay muchas formas y que están en una edad crucial y están en una edad determinante donde pasan muchas cosas y como pasan muchas cosas se puede llevar a la pantalla porque hay conflictos, hay situaciones, hay historias que mostrar miles y hay distintos enfoques, entonces creo que esos distintos enfoques son los que me interesa llevar al cine. Una pregunta personal, ¿tu abuela está viva? No, mi abuela murió durante la filmación de la película, o sea, también fue mi duelo esa película en la relación con mi abuela, pero también fue bonito porque lo viví con sus amigas y que creo que también fue una buena despedida pensando en que fíjate, fue una buena vida. Fue un homenaje, sí, es un homenaje a mi abuela, totalmente. La película es un homenaje a mi abuela, pero también a la buena vejez y a la buena vida. O sea, como que siento que valió la pena vivir de esa forma. Y creo que eso, ¿tú estás consciente? Bueno, le cuento a nuestros auditores, muchos se van integrando a nuestra sintonía cada noche, me pasa. Sí. Después me dice, oye, ¿con quién estaba hablando? Porque me enganché. Bueno, estamos hablando con Maite Alberdi, licenciada en estética, en comunicación social y directora audiovisual de la Universidad Católica. Bueno, ha hecho documentales, tiene El Trapecista, El Salvavidas, Yo No Soy de Aquí, La 11, Los Niños. Las mujeres, yo las veo desde mi punto de vista de varón, la mujer busca sociabilizar, no le cuesta tanto, el hombre no. El hombre en el trabajo, ¿ah? Sí, el hombre en el trabajo tiene compañeros de trabajo y más que mal... De pronto salen el fin de semana, lo pasan bien, pero dejan de laborar y cada uno tiene su historia y muchos se aíslan. ¿Eh? Sí, ni me digas, porque... O sea, tú lo has vivido eso, lo he vivido y con la 11 siempre en un principio dije, ya, ok, yo quiero hacer una película de un grupo de amigos que se junten y pensé hacerla con hombres, pero me empecé a dar cuenta que los hombres se juntaban a hacer cosas, no a conversar, como a jugar bridge o a hacer actividades, pero esto de abrirse y hablar de la vida y sociabilizar... lo vi en puros grupos de mujeres y de hecho ahora estamos buscando un protagonista adulto mayor entre 80 y 90 años para la película nueva, hombre, y hemos ido a muchos grupos y siempre encontramos mujeres y no hemos podido encontrar hombres, así que... Oye, nosotros te podíamos ayudar, ¿ah? Sí, por favor, necesito encontrar un protagonista que quiera participar en un documental
que tenga entre 80 y 90 años para hacer una investigación documental sobre la tercera edad, que le guste conversar, que esté interesado en trabajar en esto y con ánimo. A ver, sería ideal que nos contactara. Expláyate un poquito más. Este hombre que tú andas buscando, este perfil incógnito, este perfil que lo quieres tú, un tipo que trabajó, si está jubilado, en una oficina. Este tipo era un empresario, pequeño empresario, que era, no sé, fue famoso. Me da lo mismo el oficio. Estoy buscando a alguien, un hombre activo, entre 80 y 90 años. Lúcido. Que sea buen conversador. Me da lo mismo de qué profesión, que le interese conversar con los demás. Podría un periodista sería perfecto, un psicólogo sería perfecto, pero alguien que le interese y que le interese relacionarse con los otros para hablar sobre la tercera edad en esta película. Y la película se trata en que él va a estar conversando con adultos de la tercera edad, entonces sería como el que nos va guiando a otras realidades. O sea, esa es la búsqueda. Yo no lo conozco personalmente, pero en alguna oportunidad lo vi en el cable. Hugo Cepeda, ¿lo ubicas? Ah, sí. Ese es un buen perfil. Por ahí, sí, ¿cierto? Por ahí. Pero estamos abiertos a cualquier profesión. Como que nos ha pasado que hemos conocido últimamente varios hombres buenos para conversar, interesados y activos, y que les podría ahora interesar participar. ¿Es uno solo o son varios? Es uno solo, sí. Pero estamos abiertos. ¿Y él hace la película solo? Casi solo, sí. Ahí estamos planeando el guión. Así que estamos entrevistando todos los que quieran ir a nuestra entrevista. Sí, es responsabilidad. Por eso tiene que tener un buen don de la habla. No es fácil. La palabra. No te quiero tirar para abajo tampoco, si la gracia de esta entrevista y ayudarte. No es fácil, pero confío en que lo podemos encontrar. Tiene que haber uno. Por último, yo también creo. El que se sienta buen... sí, conversador, yo creo. O que esté interesado en el otro, interesado en participar en algo, en encontrar Chato, un trabajo en el cine. Esa película, la cámara ahí, él acá, no sé, yo... Técnica. ¿Él sale de viaje también? No, él sale a distintos lugares, va a un lugar al que nosotros lo estamos llevando, y en ese lugar, claro, él tiene que conversar con otros que nosotros le presentamos, entonces... Pero él lleva la... Él lleva la batuta de la conversación, claro. Sí. De todas maneras. Sería bueno que lo encontrara. Sí, sería bueno. Quiero dar el dato para los que nos quieran contactar. ¿Cómo te ubican? Me ubican en un mail que es avisoadultomayor. Vamos lentito. Aviso adulto mayor @gmail.com @gmail.com. Sí, y para los que no tienen internet, pueden llamar en horario de oficina. Oye, alguna nieta que de repente diga... Exacto, te inscribo, mi abuelo. Ella puede decir... De todas maneras. Que mi abuela es súper clever. Y es gracioso, queremos a alguien gracioso, simpático, entrador. Hombre tiene que ser, eso es lo más importante, porque ya hice una película de mujeres, quiero hacer una película de hombres. Mujeres está lleno, por eso es difícil mi desafío. Un hombre conversador. ¿El celular cuál es? El teléfono es un fijo que es el 22-825-6247. Espérate, 22-825-6247. 6247. Ya, ahí estamos. Algún amigo mío me va a molestar, me va a decir, ¿por qué no te presentas tú? Claro, te imaginas, no, porque a ti te reconocería todo el mundo, entonces no funcionaría. Tiene que ser alguien que no reconozcan en la calle para que parezca documental y no ficción, que sea anónimo. Qué lindo. No, ya, además que uno ya está, no, la palabra es muy fea, maleado, pero uno como que se prepara para eso, no, tiene que ser muy... Espontáneo. Sí, es verdad. Claro, uno como que se... Claro, pero ya que no puede ser tú, podríamos decir alguien que quiera ser tú, alguien que quiera ser Julio Videla y entrevistar como tú, que vaya, que nos llame por teléfono. Oye, ¿y le piden que baile también o no? No, ya, solamente no que converse, ya, porque el baile es lo mío. Al baile lo tuyo, estoy perdiendo acá en la radio. Oye, se nos va la hora. Chuta, es que me entusiasmé con lo de con buscar a este... Con protagonizar este chileno. La película. Tiene que ser chileno, ¿cierto? Sí, tiene que ser chileno. Ya, eso sí. Sí, definitivamente.
yo digo, a veces no está ni siquiera aquí. No, no digo que no esté, puede estar en Santiago, pero a lo mejor está en región. Ah, definitivamente. Podría estar nuestra radio en llega desde Arica hasta Punta Arenas. Sí, aceptamos llamados de regiones. Sería rico que te llamara alguna nieta por ahí o alguna hija que diga, ¿sabes? Mi papá es, sí, sería, está más o menos en ese rango. Sería lindo, siempre y cuando el papá quiera. Y no lo estén mandando, o sea, obligados. Primero, como partamos, claro, del entusiasmo, no, pues se va a notar del protagonista. Pero sí, pero sería bueno, ¿eh? Sería, sí, sería, bueno, sería lindo. ¿Cuánto plazo te has dado para hacer? ¿Le tienes nombre a este, a esta historia? No todavía. Ah. Es tentativo. Primero, sí, hay que, primero hay que a... encontrar al personaje, sí. Yeah. Y nos hemos dado un plazo de 2 meses. De ahora hasta fines de febrero, sí, queremos encontrarlo. Sí. Es un desafío. Es un desafío. Mujeres fue tan fácil encontrar y hombres nos ha costado mucho. Fíjate, ¿ah? Sí. No sé, pero... pero yo confío que puede aparecer. ¿Cómo no va a haber nadie? Tiene que haber alguien. Sí. Tiene que haber alguien. ¿Ah? Además que... A ver, tú eres una ganadora. Te lo digo derechamente, ¿ah? Mira, te voy a hablar del... Yo no soy de aquí. También hablaba de una mujer adulta, ¿no? Sí, Yo no soy de aquí. Está en internet para los que lo quieren ver. Lo pueden googlear. Es un corto que lo protagoniza Josebe, que es una vasca muy encantadora que tiene Alzheimer, pero no parece que tiene Alzheimer porque ella tiene claridad total sobre su pasado, está bastante lúcida, pero lo único es que vive en un asilo, pero cree que está en el País Vasco. Entonces está todo el día peleando con el resto de la gente porque no entiende por qué no le hablan en vasco y por qué no está en el País Vasco ni en su pueblo Rentería. Sí, existe, es real, es un documental de esta mujer que está en un asilo en Providencia, pero cree que está viviendo en el País Vasco. Entonces está todo el día peleando con los otros residentes del asilo porque no le hablan en vasco y los otros cuando tienen ganas le siguen la corriente y los días que no tienen ganas no. Entonces no, así claro, se pasan. Ahora, nos faltó tiempo para hablar del documental Los Niños, porque hay gente que va a decir, oye... Maite se dedica nada más que a los adultos. No, no. Los Niños se estrena en junio en salas en Chile y es de, es una película de un grupo de amigos con síndrome de Down que llevan 40 años yendo al colegio y están cansados de que los traten como niños. Entonces trabaja el tema de la adultez y la discapacidad. Oye, ven para acá cuando... Ya, feliz. Pero antes del estreno... De todas maneras, encantada. Hagamos la propuesta, ya, la promesa. Súper. ¿Ah? Hablar de los niños. Ya ahí va a tener listo el... Ahí el tengo mi personaje a hablar de los niños, ya. ¿Ah? Genial, ojalá. ¿Te tienes fea? Sí, ¿eh? Sí, yo confío en que todo lo que uno imagina en la realidad está mejor que lo que uno imaginó. O sea, el desafío es encontrarlo, es como llegar a ese personaje. Yo creo que tú eres muy... A ver, eres exigente, por sí, razones obvias, pero eres muy cálida, ¿no? Para que la gente se sienta con... Sí, confiada. Se van a sentir como... Trabajamos en un equipo solo de personas cálidas. Además que grabando, si se echa a perder algo, pueden volver a grabar. Ah, da lo mismo, si es muy relajado. Sí. Si en realidad nosotros como trabajamos en el documental, no es actuación, es las personas tienen que ser tal cual son y los grabamos como son. Ya, como que no la última, que el último nada. Documental es sobre un adulto mayor, chileno, la profesión no importa. Exacto. Lo que importa es que tenga... carisma. Claro, iba a decir que tenga verso. Que tenga, sí, que tenga verso. Que tenga carisma. Y que quiera participar en... Sí, que quiera esto, hacer algo nuevo en su vida. Yo creo que es un desafío, una invitación para hacer algo que no sea... un conocido, ya me di cuenta. No, no quiero alguien famoso. No, no. No, quiero alguien que no sea conocido y que tenga ganas de hacer algo nuevo en esta etapa de la vida. Y lo invitamos a este desafío. Pueden entrar a aviso... Así es, ¿no? El mail es, sí. El mail es avisoadultomayor@gmail.com. Sí. ¿Y el celular? No, fijo, teléfono fijo. Es fijo, chuta, no, sí, le puse ahí. Fijo, teléfono fijo. El 22-825-6247. Exacto. Ay, que me da lata que se terminó el... Un gusto venir, gracias. No, yo feliz. Este es un regalito, de comienzo de año para nosotros, en serio. ¿Eh? Un gusto. De verdad, muy bueno tenerte con nosotros. Además, estás haciendo cosas, estás realizando cosas. Me encanta la gente, la gente joven que es capaz de no solo de crear, sino también atreverse, porque no es fácil. Sí, es riesgoso. ¿Qué te dije antes de comenzar el programa? Uno tiene muchos sueños, pero la plata también es importante. Sí, no sé qué. Es cierto. Bueno, dejamos la puerta, gracias, abierta para que te des una vuelta por acá. Un gusto, de todas maneras. Voy a venir a hablar de los niños. Esta noche con nosotros y empezando las entrevistas de este año, contigo debutamos, ¿ah? Qué honor. 3 de enero, empezando las entrevistas de este año.
Maite Alberdi, licenciada en Estética, en Comunicación Social y directora de audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Gracias. Buen regreso a casa. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué hacemos?